gracias, compañero. Bueno, la verdad que es un momento lindo para el distrito porque él viene a revisar cómo están las obras que están avanzando mucho en el distrito. Para nosotros es fundamental el transporte ferroviario. Nuestro pueblo es el primer medio de transporte que tenemos. Más el plan documentario que lo estamos llevando a cabo. Tenemos más de 6 barrios en forma simultánea haciendo el plan documentario. Así que bueno, con recibirlo es una alegría, poder tener todos estos móviles desplegados para documentar a nuestra gente también es una alegría, y saber que a partir del lunes se renueva la totalidad de los trenes y vagones del ferrocarril San Martín es más que una alegría para nosotros y para todo el pueblo, ¿no? Sepa, fue una de las primeras distritos de, cuyas estaciones entraron en el plan de remodelamiento de la línea de San Martín. Y seguimos trabajando y tenemos proyectos para remodelar la estación completa, tenemos proyectos para poner en valor todos los espacios alrededor de las estaciones. Hoy firmamos un convenio de una tenencia precaria de las tierras para poder intervenir sobre esas tierras y poder ponerlas en valor también, porque es más que un medio de comunicación, va a ser un medio que nos va a permitir desarrollar urbanísticamente alrededor de cada estación y de cada lugar para una mejor calidad de vida y para una mejor atención de nuestros vecinos. El distrito de José Cepaz va a ampliar los centros documentarios para que la gente tramite su nuevo documento de identidad. Sí, este operativo se va a mantener hasta el día 21, lo estamos avisando por la radio, por la televisión, el avión que pasó hace un ratito y que le estaba anunciando los barrios y los horarios de atención, así que eso se va a seguir manteniendo, tenemos muy buenos resultados y es importante para la gente, hasta el día 21.